Comelones, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva capsulita aquí de Comelones TV. Y hoy estamos en un lugar bien interesante, en un lugar que apenas tiene unas cuantas semanas de haber abierto nuestra ciudad, a unos escasos pasos aquí de la Glorieta Minerva. Un lugar que seguramente les va a gustar mucho, que está haciendo algo distinto y sobre todo un lugar que está muy agradable para que vengan con los amigos, que vengan con la pareja, que vengan a pasarla bien, a tomar una buena copa y obviamente a comer rico. Nos encontramos en Emilia. Y bueno, para que nos platique de Emilia y de su proyecto y de su concepto, les quiero presentar aquí a Mauricio. Mauricio es el propietario de aquí de Emilia. Mau, ¿cómo estás? Y pues bienvenido a Comelones TV. Muchas gracias, Javier. Bienvenidos a ustedes y pues muchas gracias por estar aquí. No, hombre, el gusto es nuestro siempre encontrarnos con estos buenos lugares, estas sorpresas de cuando llegas a un lugar y está muy bien pensado, muy bien logrado, muy bien elaborado y que aparte trae una historia chida, trae una historia interesante. Platícale a los comelones, porque está interesante, todo este tema alrededor del nombre de Emilia, que tiene dos, tres rollos interesantes por ahí. ¿Por qué se llama Emilia? Pues mira, Emilia tiene, bueno, el origen es, hace, en 1753 nació esto, tiene su origen donde un boticario, un pintor, un carpintero, aquí en Guadalajara encontraron a su eterna enamorada, que es Emilia. Y Emilia en sí, pues no es el restaurante, en sí es un espacio donde conviven ellos, donde se reúnen a hacer todas sus actividades, y de ahí nace la idea de Emilia. Y Emilia también, bueno, el eslogan es encuentros memorables e inicien las más improbables amistades, que eso si te fijas, juntas las iniciales de cada una de las frases, se junta Emilia. Platícame de Emilia. ¿Qué hay en Emilia? ¿Qué encuentra la gente que viene por primera vez aquí a tu restaurante? Pues mira, en Emilia te vas a encontrar, de entrada es un lugar muy acogedor, muy, muy interesante para venir a platicar, a cotorrear con los amigos, a pasar un buen rato. Y en la comida vas a encontrar desde tabla de quesos y embutidos, vas a encontrar unas entradas para compartir, unas entradas que vienen desde Polibio, que son bastante, bastante diferentes a lo común. Tenemos también paninis, ensaladas, dos pastas y una gran, bueno, coctelería y una gran cava que tenemos aquí, que la mayoría son vinos mexicanos. Nada más tengo un español y un argentino, pero me quiero enfocar mucho más en los mexicanos para que la gente vea que también el producto mexicano se puede consumir muy bien y es muy bueno. O sea, estamos en un espacio agradable, de verdad ideal para venir, pedir tu botella de vino, una copa, un cóctel, acompañarlo de alguna buena comida. ¿Y tú qué le recomendarías a los comelones que van a venir en los próximos días, que seguramente vendrán muchos? ¿Algún platillo que les recomiendes para que vengan a pedir aquí a Emilia? Mira, yo te recomendaría uno de los insignia aquí de Emilia, es la jamaica frita. Que es jamaica frita. Jamaica, exactamente, la flor de la jamaica. Nosotros le damos un proceso de lavado para quitarle un poco lo ácido, la freímos y va acompañada de una salsa de quesos y para hacerse tacos. Suena raro, pero la verdad, al probarlo, sí te quedas encantado. Oye, Mau, platícanos, estamos empezando con a conocer un poquito el menú, estamos en este primer tiempo donde vamos a conocer alrededor de, creo que son tres platos los que tenemos por aquí. Platícale a toda la banda qué es lo que tenemos aquí, principalmente este tema otra vez de la jamaica frita. Mira, bueno, empezamos por la jamaica. La jamaica, es la jamaica frita tal cual, nomás con un poquito de sal, y va acompañada de la salsa de tres quesos. Y va con tortillas recién hechas, que aquí se le avienta el chef Oscar. Tortillas recién hechas a mano. De este lado tenemos la cecina, que si tú oyes cecina, crees que es carne seca, pero esta es carne fresca, que la cecina comúnmente se usa mucho en el norte del país para asarse. Es la misma carne, nada más que nosotros la tenemos cruda, y le decimos cecina rasurada porque va partida en tiritas, va marinada con un poquito de limón, aceite de oliva, lleva chile, cebolla. Parecería una como carne tártara. Como carne tártara, exactamente. Nada más que nosotros la acompañamos con raspadas. Que lo que te platicaba de las raspadas es
a la hora que se infla la tortilla, cuando la están haciendo, se separa esa tortilla y se hacen dos partes. Y estas son las raspadas que son, no son tostadas, son raspadas. O sea, esto se llama raspada, no tostada. Y esta es la que platicamos hace ratito también, que es una ensalada de berros. Exactamente, es una ensalada de berros que trae aguacate, un poquito de jitomate cherry, tocino, cebolla y dos bolitas de requesón. Y también nosotros aquí en Emila la recomendamos para hacerse tacos. El proceso es bastante curioso porque le echas la vinagreta de limón, se le echas a la ensalada, mezclas todo y te haces unos tacos. ¿Qué empezamos con los taquitos? ¿De qué será? Pues de Jamaica, ¿no? De Jamaica, va. Ah, ¿qué onda con...? ¿Trae un cilantro? Trae cilantro, exactamente. Como te digo que la hacemos nosotros la tortilla aquí, le graban de repente puede aparecer un cilantro, de repente un chile, y de repente es un poco de adobo también, pues la tortilla se pinta de rojo y es adobo. Vientos. Pues vamos empezando con melones a probar esto y no se pierdan la siguiente parte. Oigan, banda, pues ya llegamos a esta última parte, a la parte donde ya nos van a presentar estos últimos platos, los platos más fuertes de aquí de Emilia. También tenemos más bebidas, como siempre en Comelones no puede faltar el alcohol. Ya sé que a todos les encanta el chupirul. Y viene la promo y vienen varias cosas interesantísimas, pero primero que Mau nos platique qué es lo que nos prepararon para esta última parte. Mira, aquí tenemos un panini de atún, que es atún sellado. Viene con un aderezo griego, de yogur griego, viene con aguacate y un poquito de arúgula, y todos los paninis van acompañados de fritura. ¿Camote frito? Es camote, zanahoria y betabel, te puedes encontrar ahí. Y también todos los paninis traen aderezos, que es de cilantro, chipotle y pesto. Ok, perfecto. A ver, platícame de la pasta que tenemos aquí, esta que está aquí. Esta pasta es un fettuccini. Lo peculiar de este fettuccini es que trae chipotle adentro del fettuccini, o sea, adentro de la preparación del fettuccini trae chipotle. ¿En la pasta o en la masa? Exacto. Con la que se hace la pasta. Exacto, trae el chipotle y aparte trae una salsa de chipotle con queso roquefort. Para contrarrestar el picor del chipotle, trae el queso roquefort, que también está muy bueno. Muy bien. Y a ver, la tabla esta que trae aquí, quesos, carnes frías, trae un poco de ensalada. ¿Esta qué trae? Esa es una tabla grande. Trae tres quesos y dos embutidos. Ahí los que tenemos son el queso manchego Gran Flor, Masdam, que es un holandés, y el parmesano rellano. Y de embutidos tenemos chorizo ibérico y jamón serrano. Todas las tablas traen pan y un poquito de ensalada o frutos secos. También varía de lo... Ok, a ver, platícame esta bebida que les he estado echando carrilla del que parece bacacho. Ay, perdón por la marca. No dije la marca, todo el mundo lo sabe. Bueno... ¿Qué onda con este par de bebidas? El de acá se llama Emilia, trae vino rosado y refresco de limón y va coronado con un poquito de fresas. Y el otro es Chamuco, se llama. Trae mezcal, sotol, que es un destilado de agave. Trae nieve de pulparindo y un poquito de limón. Oye, a ver, dirección. ¿Dónde está Emilia? Que a pesar de ser una ubicación muy fácil de dar y que está muy céntrica, siempre es importante que des la dirección exacta. Mira, la dirección es Aurelio Aceves, número 53, esquina López Cotilla. Estamos a una cuadra de la Minerva, está muy fácil, estamos entre López Cotilla y Agustín Yáñez. ¿Redes sociales? Tanto en Facebook como Instagram estamos como Emilia Rest GDL, Emilia Rest GDL, en los dos. El teléfono es el 2000-8795. Y abrimos de martes a domingo. Los domingos, muy importante, los domingos tengo brunch desde las 10 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Y de la 1:30 de la tarde hasta las 6 tengo el menú habitual.
Perfecto. Mau, pues de veras muchas gracias. Vamos a comer, vamos a probar tus alimentos. La verdad es que el lugar está genial. La hemos pasado maravilla. Nos has tratado increíble, tu gente también. Les recomiendo de veras que vengan aquí a Emilia. Son de esos lugares que sí están haciendo algo distinto y marcan tendencia en la ciudad. Se la van a pasar bien y ya saben que normalmente... No, ¿cuál normalmente? En Comelones nunca nos equivocamos los lugares que les recomendamos. Mau, muchas gracias por todo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y los invitamos a que vengan aquí a conocernos, que vengan a disfrutar todo lo que podemos ofrecerles y aquí son bienvenidos. Muchas gracias. Comelones, nos vamos a despedir de Emilia. Síganos viendo siempre y síganos en redes sociales. Gracias. Chao.